Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición especial de Mesa de Análisis Político y Actualidad. Está con ustedes Alberto Franco. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia del general Víctor Zárate, comandante de la Zona 8 de la Policía Nacional. Junto al general vamos a conocer la situación de la seguridad en la Zona 8 y las nuevas estrategias de seguridad vigentes para reducir los niveles de violencia y delincuencia en esta jurisdicción. General, bienvenido, gracias por estar con nosotros y haber aceptado nuestra invitación. Gracias, buenas noches, para mí es un privilegio tales a conocer el trabajo que viene desarrollando Policía Nacional específicamente en la Zona 8, Guayaquil, Durán y Zamorondón. General, es conocido que la Zona 8 está considerada, se la ha catalogado especialmente en medios, como una de las zonas más conflictivas en materia de seguridad ciudadana. Es una realidad con la que vamos a tener que vivir permanentemente. ¿Se va a poder controlar un poco esta violencia? ¿Qué va, ¿Qué va a ocurrir? Bueno, básicamente usted lo ha dicho. En cifras se marca como una de las provincias, de las localidades y de las zonas como tales, con mayores índices de violencia y delincuencia. Sin embargo, Policía Nacional ha preparado un plan operativo para en primera instancia tenemos cuatro líneas en las que están orientados y focalizados el plan. El primero es contener la violencia con los diferentes operativos que se han notado en la calle con el personal preventivo. El segundo, sacar del anonimato, a estas estructuras de micro y narcotraficantes que nos están complicando en las calles y avenidas de las ciudades. El tercero, estamos trabajando con las unidades de inteligencia para dar unos golpes grandes a las estructuras delictivas, especialmente de narco y microtráfico. Y el cuarto es el empoderamiento de la comunidad. Porque la comunidad es fundamental que se empoderen de los barrios. Esas líneas de acciones, la Policía Nacional la ha puesto en ejecución. Vamos, vamos a ir de, desmenuzando progresivamente. El tema narcotráfico, evidentemente, es el antecedente de la gran violencia. Eso ocurre no solo en el Ecuador, no lo hemos inventado nosotros, viene desde todas partes, Colombia, México, países europeos, etc. Siempre el narcotráfico es sinónimo de violencia uh -huh. en grado sumo. Al tener el narcotráfico en ese nivel. La lucha que se está haciendo en contra del narcotráfico para la salida de droga y consumo de droga en el país, que son dos niveles diferentes, eh, ¿por dónde va la acción? ¿Se está trabajando profundamente en eso? ¿Estamos en alianza con agrupaciones policiales exteriores, agrupaciones de diferente tipo de control de narcotráfico? Pero nosotros hay que tener en contexto la problemática que tiene el país, especialmente por la situación geográfica tenemos al norte Colombia el más grande productor de hoja de coca y de la droga que llega a nuestro país al sur por el Perú están ingresando el tema de las armas hay que entender que la dinámica el problema no viene directamente a Guayaquil tiene que haber pasado desde la frontera norte y desde la frontera sur estamos articulando conjuntamente con fuerzas armadas y la policía nacional en todos los trayectos para que se brinde se realicen los controles necesarios para que estas drogas nos lleguen directamente a los a los puertos estamos encaminados a eso de hecho los golpes más grandes que ha dado la Policía Nacional es en los puertos. Nosotros en lo que va del año tenemos más de 16 toneladas que han sido incautadas. Estamos casi triplicando lo que se dio en el mismo periodo de tiempo del año anterior, pero hay que entender que esta dinámica no solo obedece a un plan operativo de la Policía Nacional, sino es necesario cerrar las fronteras. Y las fronteras, a pesar de que tenemos 90 pasos que son demasiado permeables y irregulares en la frontera norte y frontera sur, los esfuerzos están en el tema del control militar, como lo ha dispuesto el señor presidente, y esperamos articularnos todos para conseguir los objetivos deseados. Dadas las formas y condiciones de trabajo y el entrenamiento tan diferente que tienen policía como fuerzas armadas, ¿qué labor propiamente y en qué parte se diferencian policía y fuerzas armadas en esta labor de control? Hay que entender que Policía Nacional se encarga de la seguridad ciudadana y el orden público. Fuerzas Armadas, la defensa interna, pero teniendo en consideración también que la defensa externa, perdón, tiene que blindar el tema de fronteras y, además de eso, una competencia que tienen es el control de armas, municiones y explosivos. Ahí está fortaleciendo a Policía Nacional, colaborando con los diferentes sistemas que tiene para articular, porque la mayor cantidad de homicidios o muertes violentas se dan con arma de fuego y el 92% de lo que tenemos verificado y mapeado en las estadísticas se dan por violencia criminal, articulado directamente al micro y narcotráfico. Armas de fuego, algo que se sabe y que casi no se toca. La policía, mediante el uso de los sistemas de inteligencia y de investigación, seguramente han detectado los métodos, formas y quizás hasta por dónde vienen las armas. ¿Se ha hecho eso? ¿Hay indicios? ¿Se conoce? Lo ha indicado, nosotros los indicios que tenemos, anteriormente eran armas artesanales. Ustedes conocen, cerraron las fábricas de chimbo donde se las producían, pero hay, hoy por hoy son armas industrializadas. Tenemos que tienen una línea de trayecto por la frontera sur, el sector de, de Perú, donde necesitamos ser, ser fuertes, igual que el paso de munición, el paso de explosivos, que son comercializados para las grandes mineras, pero son desviados para las ciudades y están siendo utilizados en algunas de las ciudades. Si usted me lo permite, le voy a dar cifras de las armas sí, que han sido adelante. incautadas en lo que va del año, gracias al trabajo de la Policía Nacional. Tenemos 355 armas de fuego en los dos meses, 10 días que llevamos acá en la localidad. 35 armas largas, que es la preocupación entre fusiles y subametralladoras que están siendo utilizadas. 320 armas cortas. Asimismo, en lo que va del año, el trabajo policial, entendiéndose a este eje operativo, tenemos 1.176 que han sido detenidos por delitos. Estamos haciendo la trazabilidad para ver cuántos han sido sentenciados o cuántos tienen prisión preventiva. 216 vehículos que han sido recuperados, 254 detenidos por diferentes boletas, 6.103 armas blancas, 149 motos recuperadas, lo que le indicaba, 16.289 toneladas que han sido incautadas en los puertos de acá de, la, de Guayaquil, 44 bandas desarticuladas, municiones: 19.206 municiones. 6.443 motos que han sido retenidas con ordenanza municipal. Este es el gran trabajo que realiza Policía Nacional todos los días, obedeciendo a un eje netamente operativo. Hay que entender que la parte operativa la está cumpliendo Policía Nacional, pero necesitamos articular a las demás instituciones, mejorar el tema de política pública, la política criminal que va orientada a la rehabilitación social en los grandes centros carcelarios, que es una violencia que se bien en los centros carcelarios y está trasladada a las, a las calles. El problema de armas ya nos ha indicado por dónde vienen, pero a eso adicionalmente hay otro problema. Se captura el delincuente, se captura el que tiene armas, la policía los lleva, los detiene, se hace la flagrancia y se fueron. La policía, aquí le voy a hacer una pregunta un poquito comprometedora. ¿La policía no ha investigado los motivos que tienen los jueces muchas veces para soltar a los delincuentes aprendidos en flagrancia? Tengo que serle honesto, la policía hasta cierto punto se ha sentido frustrada porque los esfuerzos que se hacen para neutralizar, capturar, arriesgando incluso la vida y ponerles a órdenes de las autoridades, y han sido puestos en libertad. Sin embargo, se han puesto las quejas necesarias, algunos fiscales han sido destituidos gracias a las quejas de Policía Nacional, pero ahí está, debemos trabajar articuladamente. Te decía, Policía Nacional hace un gran esfuerzo en el plan operativo, pero necesitamos trabajar con el tema de justicia, que a la final se consiga este gran círculo del delito una vez que el... La policía lo detiene, son juzgados y puestos a órdenes de las autoridades competentes y en los centros de rehabilitación. Ahí se cierra este círculo virtuoso del delito. Viene la otra pata del problema. Ok, lo detuvieron, el juez se portó bien, lo mandó preso, el fiscal acusó. O sea, funcionó la cosa. Llegó a la cárcel, llegó a la penitenciaría o como se llame. Yo soy un hombre mayor y para mí todavía sigue el recuerdo del nombre de penitenciaría. Llegaron allá. ¿Y ahora qué pasa? Ahí, en vez de ser recluidos para perder el poder que tenían en la calle, resulta de que adentro tienen una organización que les permite no solamente mandar a hacer desde adentro. ¿Qué pasa? ¿Se volvió a retomar ya el control de las cárceles? Bueno, ¿O sigue en manos de hay ellos? Hay que entender que el problema carcelario no es un problema de Policía Nacional, es, lo depende directamente del SNAI. Lastimosamente aquí entra una teoría de las tareas restantes no hay quien lo haga, Policía Nacional lo está haciendo, por el te un tema de seguridad. Se mantiene el control externo conjuntamente con Fuerzas Armadas, pero todavía están en las tareas del censo que está haciendo el SNAI y luego la recategorización por los delitos que han cometido. Todavía no se hacen. Está contenida esa amenaza, pero controlada, se podría decir que no, al 100%. ¿Y el control interior de las cárceles ya está en manos del SNAI? Porque había esa duda. Bueno, el control lo tienen ellos. Policía no ha ingresado a menos que hayan existido disparos o desmanes. Ya han tenido que ingresar Policía Nacional, Fuerzas Armadas, pero el control interno es a través de los ASP, funcionarios del SNAI. Entiendo que están fortaleciendo, igual tiene que hacer una escuela porque también están reducidos en su numérico. Entiendo que tienen un plan, que tienen marcado, no sé para qué tiempo, pero necesita ser fortalecido el SNAI. Antiguamente el control de las cárceles y de las prisiones los tenía la Policía Nacional. Hace muchos años atrás. ¿Por qué crearon esa división del control del SNAI? ¿Por qué no se hizo una división policial que dependa de los mismos círculos policiales, que me parece que son los más capacitados para eso? Bueno, desde que yo conozco y desde que ingresé a la policía, la competencia de Policía Nacional es en el cerco externo, porque no puede ser dable que un policía que detiene a una misma persona sea el mismo custodio y que lo lleve a un centro de rehabilitación. Eso hay una declaratoria a través de los derechos humanos de la Corte que no se podría dar. Ahora, sin embargo, estamos supliendo la parte externa. En esta parte externa, que es donde se cuecen habas muchas veces, es donde pasa el carro que ha sido eh, habilitado para poder ingresar armas, para poder ingresar drogas, ¿ustedes están teniendo un control más severo, más fuerte? ¿Han rotado personal para evitar de que esto ocurra? Bueno, estamos rotando el personal. A cada seis meses, cada dos meses, cada mes, dependiendo de las circunstancias. Pero es fundamental los focos de contaminación que ahí existen. El tema de corrupción es demasiado alto, no solo en el tema de la Policía Nacional, que puede darse, puede darse con Fuerzas Armadas, con personal del SNAI. Esto se suple con tecnología. La tecnología, ya. el tema de los escáneres, que todavía no se lo implementan y está en ese plan, gran plan macro que tiene el SNAI para suplir todas las deficiencias que al momento tienen todos los centros carcelarios, no solo los de aquí, sino a nivel nacional. Dentro de este planteamiento de la tecnología, una última pregunta para cerrar este bloque. ¿Eh, ¿Ya se instalaron los bloqueadores de señal? Todavía entiendo que están en ese proceso. No lo han realizado todavía. Están verificando porque tienen un problema. Como dejaron que viviendas muy circundantes al tema de la penitenciaría o al centro uh -huh. carcelario, también les bloquean la señal a ellos. Y por una situación de derechos están analizando los temas jurídicos y judiciales para no afectar. A la gente que está fuera de los centros. Ahí debería, alguna institución debería empezar a procesar la expropiación de todo eso. No puede haber casas al lado de la cárcel. Totalmente de acuerdo. Es momento de hacer una primera pausa en mesa, análisis política de actualidad. Regresamos inmediatamente. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos hoy junto al general Víctor Zárate, comandante de la Zona 8 de la Policía Nacional. General, cambiando un poco abruptamente de tema, ¿qué tan difícil es ser policía? Bueno, en las actuales circunstancias y de siempre depende mucho de la convicción y de la vocación de servicio que tenga. Hoy más que nunca, porque enfrentamos retos diferentes, amenazas diferentes. Es es bien complicado, pero se necesita una vocación bastante férrea para cumplir los objetivos personales y los que requiere la institución. Yo a la policía la veo pues como una gran institución, pero que dentro tiene dos grupos de personas, los oficiales y la tropa. ¿Cómo, sea, cómo, ¿Cómo logran ustedes los oficiales una convivencia apropiada con la tropa para que esa tropa no los vea como se intentó que los vean? como una especie de enemigos de la tropa. Bueno, ustedes lo conocen. En los últimos años nos trataron de dividir. Somos parte de una misma institución, como todas las instituciones jerarquizadas obedecen mm. a un mando natural a una pirámide que nosotros la mantenemos y buscamos fortalecer las relaciones con nuestro personal policial en todos los sentidos, generando un liderazgo positivo, siendo el ejemplo, porque la disciplina nos obliga, por el ejemplo arrastra, y eso estamos buscando y fomentando en las nuevas generaciones reunirse de manera permanente y ser el ejemplo para nuestros subordinados en este caso, que ahí son los resultados que tenemos, los resultados tangibles. El entrenamiento se ha criticado muchas veces de que el entrenamiento tipo militar que muchas veces tiene la policía, especialmente los grupos especiales, que dicen que ese entrenamiento no es el apropiado para un sistema policial. ¿Usted qué piensa? Bueno, el entrenamiento quizás no, pero el tipo de armamento sí. Hoy estamos viendo los diferentes tipos de amenazas y nosotros tenemos los grupos especializados, el grupo de intervención y rescate, el GOE, el GEMA, que utilizan armamento de tipo militar, que tiene una gran potencia de fuego, la munición 223, 762 en el caso de los uh -huh. snipers, y ametralladoras en el caso de operaciones rurales. Pero el entrenamiento está más ligado a temas policiales. De hecho, los entrenamientos los tenemos y los hemos compartido con policías de otros países, con Chile, de Colombia, los más cercanos con el tema de España, pero muy apegados al sistema policial. Lo que se tiene es una doctrina militar, una disciplina de tipo militar. El entrenamiento como tal no es militar, a excepción que se actúe en los temas rurales. Usted recordará que en el año 95 participamos de un conflicto armado con el Perú y policías nacionales, grupos especiales fueron movilizados para reforzar la frontera conjuntamente con... Con los militares ecuatorianos. Y era fundamental tener una parte de ese entrenamiento militar para atender en esas instancias las amenazas que se presentaban. En la ciudadanía existe un concepto equivocado de cuál es el entrenamiento de la policía. Usted lo acaba de señalar. Que tienen es métodos y un fondo, pero su entrenamiento es diferente. ¿Cómo es el entrenamiento de un oficial y cómo es el entrenamiento de un policía como policías? Bueno, primeramente, un policía, Un servidor policial, cuando nace en su carrera, tiene dos años de entrenamiento. Uh -huh. Los dos años saca su técnicatura y tiene el entrenamiento policial de la parte básica. Somos generalistas en policía. El entrenamiento del oficial dura cuatro años, saca su licenciatura y tiene un entrenamiento de liderazgo, como liderazgo en todos los aspectos de policía, en las diferentes temáticas, en los diferentes servicios, también de manera generalista. Y luego de los dos años, cualquiera de los dos puede optar por cualquiera de las unidades especiales, no únicamente los, los grupos tácticos, sino las unidades de inteligencia, de investigación, una vez que han trabajado todos en el servicio urbano, en el aspecto preventivo, en el policía de calle. Ese es el primer paso. El primer paso es ser policía de calle. De ser policía de calle. Cu todos tienen que pasar por ahí. Todos. Los oficiales, los policías, al menos en sus dos primeros años. Yeah. Y obviamente, en las ciudades más grandes, en Quito y en Guayaquil. Quito Guayaquil, Cuenca Manta, Puerto Viejo. Pero bueno, luego de que pase esa fase y, se di, y, y quiere, digo usted, usted, ¿qué especialidad tiene, general? Bueno, yo tuve la oportunidad, inicié como generalista, como policía de servicio urbano. ¿Ya? Tengo mis inicios en el, inter, en el grupo de operaciones especiales en el GOE en el 92, fue un, parte de los fundadores, fui parte del grupo de intervención y rescate por muchos años, incluso llegué a ser comandante a nivel nacional. Y finalmente estoy terminando mi carrera como preventivo. O sea, iniciamos mi, la carrera como preventivo a través de los años y la edad cronológica. Regresa a ser preventivo, obviamente, porque no está quizás en la condición física, mental sí, pero física para cumplir operaciones de alto riesgo, como sí lo están haciendo las unidades especiales. Cuando usted entró a su primer. Eh, al, me dijo que había entrado al grupo de operaciones especiales. Al GOE, ¿no? sí. Para entrar al GOE. Usted primero hizo el grupo generalista. ¿Qué tienen que hacer? ¿Una solicitud? ¿Tienen que hacer pruebas? ¿Tienen que hacer exámenes? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, usted es generalista, se gradúa primero, tiene dos años de servicio, y ahí usted postula. ¿sí? Ya. Sabe el curso y usted postula su decisión de ser parte de. Ahí tiene que ingresar a un proceso de selección, selección de la parte física, académicas, de la parte psicológica, que es muy fundamental. Ingresa a un proceso, aprueba, y de ahí entra a un proceso de 11 meses, decimos nosotros, en esa época. Ustedes entre los oficiales, entre los oficiales y los policías, se generan vínculos, se generan relaciones eh, de amistad, de compañerismo. ¿Qué se siente cuando un compañero es agredido? Son parte de nuestra familia, quizás no de sangre, pero parte de la familia de uniforme especialmente en las unidades pequeñas, lo que queremos plasmar en el eje preventivo, si vive una verdadera familia, porque la vida de él depende de mi accionar o mi vida depende del accionar de él. Él cuida mi espalda y yo cuido la de él. Son procedimientos duros en muchos de los casos. Muchos compañeros los hemos visto caer, los hemos visto fallecer, siente como una parte de uno que se termina porque es parte de la familia, parte de una familia sagrada de uniforme. En esas circunstancias... ¿Se genera un sentimiento de revanchismo? En la policía no, no ha habido revanchismos, sí, pero sí las ganas de descubrir, de aprender, de detener a quien causó o ocasionó esa lesión o esa muerte. No ha habido revanchismos en la Policía Nacional. O sea, es, es errado ese pensamiento que se ha creado especialmente a través de imágenes de televisión, de series, de que cuando el policía, su compañero es agredido, busca matar al que lo hizo. Al que lo no, hizo, eso, eso no existe. En la policía del Ecuador totalmente descartado, eso no existe. Sí, las ganas de detenerlo, capturarlo, neutralizarlo. Una vez que está neutralizado, se pues, le lleva a las autoridades competentes. Que ahí es lo que buscamos, que la justicia adopte los procedimientos reglamentarios y la sanción que corresponde. Interesante. Hacemos una nueva pausa en mesa de análisis política de actualidad. Recuerde que puede seguirnos en las redes sociales. Nuestra página de Facebook es UCSG TV y en Twitter digite UCSG Sublión TV. Volvemos con el general Zarate. Estamos de regreso en mesa de análisis política de actualidad. Seguimos junto al general Víctor Zárate, comandante de la zona 8 de la Policía Civil Nacional. Le dije, Policía Civil, expresamente porque quería preguntarle sobre eso. ¿Alguna vez se llamaba Policía Civil Nacional? ¿Sigue siendo así? Bueno, ha tenido algunos nombres a lo largo de la historia, uno de ellos es Policía Civil Nacional, pero hoy es Policía Nacional del Ecuador. Ya. ¿Por qué le eliminaron el civil? Ahí sí, no, no la podría contestar, es un tema político más que, más que nada. Más que seguimos siendo los, los mismos, los policías civiles, como sea el nombre, seguimos cumpliendo la misma misión. La fundamental, garantizar derechos y libertades de todos los ciudadanos en el territorio. Eso es interesante. Al decir de que ustedes garantizan derechos y deberes de los ciudadanos, quiere decir de que ustedes están actuando sobre situaciones prácticamente consumadas. ¿Qué lleva a la sociedad a que tenga personas que quebrantan la norma, la ley, la ética, etcétera, y tengan que actuar personas, policías, en defensa de esos derechos de los demás. Bueno, es misional, lo había dicho la parte de garantizar derechos y libertades. Pero hay que entender que la policía nacional atiende consecuencias cuando todos los demás sistemas han fallado. Hablemos de justicia, salud, educación, política pública, política de rehabilitación social. La policía nacional tiene que empeñarse en la calle. Por eso hablamos. El plan operativo lo está cumpliendo policía nacional, pero necesitamos articular a todos los demás ejes para conseguir. La seguridad ciudadana y el orden público que requiere la ciudadanía. Usted recuerde, a la Policía Nacional le restaron las competencias de tránsito en los principales ejes viales. Hoy por hoy está tratando de recuperarse, está tratando un reglamento en la, en la Asamblea Nacional para ejercer los controles, porque el policía no es de tránsito, el policía tiene la seguridad, sea de tránsito, del servicio que sea, es misional a tener la seguridad ciudadana y el orden público. Estamos retomando eso. El control de migración, que era fundamental, que también lo sacaron a la Policía Nacional. No puede ser que una institución que controla el orden no tenga el control de los extranjeros que ingresan y salen del país. Se retomó a través del, del Ministerio, y la señora ministra devolvió la Subsecretaría de Migración a Policía Nacional. Se está articulando nuevamente como debe ser una seguridad integral. De ahí es fundamental la participación de los ciudadanos. Recuerden que como ciudadanos tenemos obligaciones y deberes, y una parte de ellos... Es participar activamente y les pedimos que participen activamente en los procesos que lleva a cabo la Policía Nacional, especialmente la Policía Comunitaria, donde juega un rol primordial la comunidad. ¿Esta parte que me acaba de narrar usted de que están volviendo a tener control de carreteras significa de que la Agencia Nacional de Tránsito va a ser absorbida por la policía? ¿No? ¿No? Le están entregando competencias de los ejes principales. En los ejes interprovinciales, los ejes principales de conexión a las grandes ciudades, ahí la policía nacional va a tener competencia y vamos a establecer de acuerdo a lo que se tiene previsto unos grandes controles integrados donde estarán todos los servicios para poder garantizar ese tema, el flujo del narcotráfico nos llega a los puertos, que es el fin último donde pretende salir fuera del país. O sea que se mantendrá la NT, pero ustedes van a tener el control de esos ejes. Totalmente. Como policía. Como policía nacional. Y en cuanto a migración se ve pues eh, funcionarios en los aeropuertos que tienen unos chalequitos simpáticos que dice Ministerio de Gobierno, Policía de Migración o Migración, eh, no dice Policía, perdón dice Migración. Uh -huh. ¿Ustedes van a asumir esa función directa o solamente el control? Bueno, eh, este momento, este yeah. momento la intención es que Policía vuelva a retomar absolutamente el control de, de migración. este momento tenemos un subsecretario de migración que es un general de la Policía Nacional, estamos articulando policías que están realizando el perfilamiento, lo que antes no podíamos ingresar a los aeropuertos, que es algo absurdo. Uh -huh. Hoy se lo retomó, estamos perfilando a los ciudadanos, a los extranjeros que ingresan, verificando con los convenios, con Europol, Ameripol, quienes han sido requeridos para restringir el ingreso, lo que antes era un paso, un paso libre. Y eso nos está garantizando seguridad. A ver, usted me acaba de decir algo que me acaba de aterrar. Ustedes tenían prohibido ingresar a los controles de los aeropuertos. Así es, literalmente en el aeropuerto de Quito. En Guayaquil no teníamos mucho problema, pero en Quito, personal de narcóticos no podían ingresar a realizar un perfilamiento de los extranjeros que ingresaban. Pero hoy estamos retomando nuevamente. ¡Qué barbaridad! General, usted dijo algo que me llamó muchísimo la atención también: que se necesita que la ciudadanía comience a integrarse a ese control que realiza la policía. ¿Cómo yo entiendo que, yo entiendo que eso es necesario y es fundamental? porque si no quién le va a dar muchas veces la noticia de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando a la policía, alguien tiene que decírselo. Pero cómo lograr de que la ciudadanía adquiera la conciencia de que se necesita que ellos también formen parte de esos grupos de vigilancia, podríamos decir así, sin tomar acciones porque no es posible, sino que le avisen a la policía que hay gente extraña que hay situaciones extrañas, que ha habido un secuestro, pero avisa, avisarlo rápido. ¿Cómo hacer entender a la gente que es fundamental la rapidez y la integralidad de la información? Estamos retomando nosotros todas estas actividades que ya se las hacía a través de las asambleas comunitarias, del portafolio de servicios que tenía la policía comunitaria. Con el tema de pandemia se abrieron, se distanciaron y estamos tratando de recuperar todos estos espacios. Hay que entender que un barrio más seguro no es el que más policías tiene, sino al contrario. Queremos organizar al barrio para que se empodere. Justamente ellos son nuestra información de primera mano, de manera reservada. Ellos conocen qué es lo que pasa en el barrio y queremos empoderarlos para que trabajen con la, con la Policía Nacional. De primera mano ellos y la policía actúa y solucionamos los problemas que tenemos en cada uno de los barrios. Y en ese camino estamos. Hay programas de integración, por ejemplo, digo usted, hay gente que le gusta jugar indoor fútbol, gente que le gusta jugar boli en la sierra, hay programas de integración en que la policía y la ciudadanía de los diferentes barrios puedan hacer, digamos, este tipo de actividades de modo conjunto y de esa manera lograr una eh, integración. Estamos el 15, vamos a lanzar un gran proyecto de policía comunitaria, que es la yeah. comunidad se activa por un futuro libre de drogas. La preocupación más grande que tenemos los muchachos, el consumo de drogas ha bajado. A raíz, aquí en Guayaquil, de los 11 a 17 años, están consumiendo drogas y estamos perdiendo esa juventud. Queremos recuperar a través de estos programas, de estas iniciativas, de vivencias con otros adictos y fomentando el deporte a través de los ministerios del deporte, generando canchas a través de los municipios. Queremos aislarlos, queremos que estén aislados, alejados de las calles, porque lastimosamente en esa edad cronológica son tentados por estas grandes mafias y Policía Nacional está trabajando. De la mano con la comunidad, eso es lo que queremos y lo vamos a lanzar este 15 de marzo en los barrios más emblemáticos, más complicados por los niveles de violencia y delincuencia que tenemos. Cuente con nosotros para hacer público ese programa general. Le agradecemos, ustedes juegan un papel preponderante. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro invitado por haber estado con nosotros y a ustedes amigos por acompañarnos como lo hacen semana a semana. Por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Política de Actualidad. Los dejo no sin antes entregarles un mensaje por la paz. Busquen la paz, practiquen acciones de paz y a través de esa paz lleguen a la felicidad. Hasta otro día.